Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos al octavo programa de No Solo Vengo a Hablar de Mi Libro. Y hoy sí que tengo un invitado muy especial, que lo digo en todos los programas, pero es que es verdad, es que mi querido Dani Ojeda para mí es muy especial, es una de las primeras personas que conocí en este mundillo de la literatura. Y Dani, estoy súper contento y muy agradecido de que estés aquí con nosotros. Verdad, tenía muchas ganas. Yo tenía muchas ganas de estar contigo. Él viene a presentar su libro Cómeme si te atreves, que sacó hace ya un año y pico, pero en realidad venimos a hablar un poco de todo y tener una charla entre amigos, porque nos conocemos hace ya hace un montón de tiempo. Tú me reseñabas en Fantasy Mundo. Y bueno, luego lo hemos visto en mil saraos y bueno, somos amigos, así que espero que os guste la entrevista. Pero bueno, vamos a empezar hablando de tu libro. Que encima realmente salió hace ya bastante tiempo, pero parece que fue ayer, la verdad. Bueno, tanto tiempo no hace. El libro sigue en librería. El libro sigue en librería. Sigue en librerías, la verdad. Bueno, ¿de qué va Cómeme si te atreves? Pues... ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. se me podría haber olvidado. Realmente, según pasa el tiempo, veo la historia de una forma distinta. Va de lo mismo, obviamente, porque yo no cambio. Eso te iba a decir, no has cambiado nada. Pero ¿no? Para mí, no, pero para mí va de cómo una chica que es insegura de sí misma, para defenderse del mundo exterior, se crea un escudo y hace parecer segura de sí misma. Y realmente no es así. Entonces, a través de eso también hablo de la libertad, del amor, de las segundas oportunidades. Y bueno, de cómo afecta, cómo nos ven los demás o los prejuicios, cómo nos afecta a nosotros mismos. Entonces es un poco en líneas generales. Sí, el personaje principal se llama Babia. Es una pregunta típica que te habrán hecho 30.000 veces. ¿Pero qué hay de Dani Ojeda en Babia y qué hay de Babia en Daniel Ojeda? Pues mira, creo que a día de hoy no haré nunca un personaje que se parezca tanto a mí como Babia. ¿Sí? Creo que en ese momento era lo que necesitaba escribir, entonces los miedos que Babia tiene en el libro son los mismos miedos que yo tenía, incluso no los he dejado del todo, sigo teniendo algunos miedos muy parecidos. El cinismo que tiene Babia al principio es un cinismo que yo también tengo de normal, que hay gente que me dice, no, para nada, si tú no eres cínico. Pero tú eres muy buena gente. Sí, bueno, pero ese cinismo que no quiere decir que sea un poquito cínico. No, ese cinismo a lo mejor de en el momento de defenderte, tener ese escudo o ser un poco más cínico. Entonces, todo eso lo tiene Babia de mí. Sus salidas, los diálogos, es que es un personaje que tiene mucho de mí. Y creo que yo he aprendido muchísimo de ella porque desde que terminé el libro no me he sentido igual, ¿sabes? O sea, me ayudó muchísimo a aceptarme a mí mismo y a mirarme al espejo de una forma distinta. Hay cosas que me siguen sin gustar, no estoy del todo a gusto. Cuando empecé a escribir a Babia yo pesaba 96 kilos. ¿Verdad? Y cuando terminé de escribir a Babia, que fueron realmente 2 años el proceso de pensarla, escribirla y tal, y realmente me costó, terminé con 57 kilos. Entonces, ese cambio de peso realmente me lo dio ella. Y también me enseñó a quererme muchísimo antes de quitarme el peso, porque realmente me di cuenta de que con ella que no tienes que gustarte a ti mismo, no tienes que gustar a nadie, porque la gente, si estás gordo, estás gordo, y si estás delgado, estás demasiado delgado. O sea, nunca hay un prototipo perfecto, ¿sabes? Tienes que quererte a ti, tienes que sentirte a gusto. Sí, tienes que quererte a ti, gustarte a ti y mirarte y estar bien contigo mismo y estar en paz. Y creo que bueno, eso me lo dio Babia y me enseñó muchas cosas que antes no tenía. Bueno, ¿cómo ha sido este año y medio que ha pasado desde que salió tu primer libro? Has vivido, ahora has vivido de todo, ¿no? Tiene que ser muy bonito, muy ilusionante el ver tu hijo, ¿no? En las librerías. Pues la verdad que ha sido bastante intenso, porque, bueno, las primeras veces que yo fui a librerías pasaba como rápido. En plan, no lo quiero ver. ¿No? ¿Así? No sé, me da un poco como de pudor, porque realmente yo, aunque escribo ficción, todas las historias que cuento tienen una parte emocional bastante intensa mía. Los personajes tienen una parte de mí, una parte de mi alrededor, de mi familia, de mis amigos, incluso cosas que me han pasado. Entonces, de alguna forma es como compartirme. Entonces, eso tiene una parte muy bonita, porque después me han llegado mensajes de chicas que se han sentido muy identificadas con el personaje de Babia. Y la verdad que eso me ha hecho sentir feliz, porque creo que es a lo que debe aspirar cualquier autor. Hay una chica que me escribió y me contaba cosas bastante duras de cómo le ha afectado estar gorda, por así decirlo, que es algo que no,
tiene que afectar, ¿no? Uh-huh. Y para mí, yo escribí el libro por eso, ¿no? Era un mensaje, para uh-huh. mí era, acéptate tal y como eres, eres perfecta así, uh-huh. ¿sabes? Entonces realmente ha sido muy bonito porque la reacción de la gente ha sido muy buena y estoy muy contento. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on no balcony in summer air. See the light, see the party, the ball camp. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were. Daddy says they went from Junior, yeah. And I was crying on the staircase, begging you please don't go. Bueno, Dani, hace ya muchos años que nos conocemos. Yo te conozco, o te conozco más o menos. Pero para la gente que no te conozca, ¿quién es y cómo es Dani Ojeda? Como persona. Pues, es que me va a... ¿Eres un tío complicado o no? No, no me considero complicado. Sí, bueno, no me considero complicado, pero sí me considero, por ejemplo, alguien bastante intenso, porque soy muy sensible. Uh-huh. Entonces, yo creo que quizá todas las personas que escribimos, pues tenemos una sensibilidad distinta, uh-huh. ¿no? Porque que cada persona ve la vida de una manera. Entonces, realmente aún intento saber quién soy. Estoy en una... O sea, parece que a los 24 o 25 años tienes que saber perfectamente quién eres, saber lo que quieres estudiar, a lo que te quieres dedicar, con quién quieres estar. Y realmente yo no lo sé. Uh-huh. Entonces, estoy en una época de mi vida en la que aún sigo intentando saber de qué tengo hecho el corazón y quién uh-huh. soy en realidad. Entonces, me nutro de absolutísimamente todas las películas, todas las series, de todos los libros que veo y de la gente que está a mi alrededor. Y yo creo que de alguna forma soy de quien me rodeo y estoy muy contento con las personas que están y que me cuidan y a las que yo cuido a diario. Entonces, y que ser sensible no es malo, ¿eh? Lo has dicho que eres sensible, que a veces parece que... Ah, es que es muy sensible. No, ser sensible... No, para mí, mira, algo con lo que siempre he tenido que cargar muchísimo, que yo no me considero... a mí, eso de considerarse buena persona me parece algo muy pretencioso. Bueno, yo te digo que eres buena pero persona. Pero algo con lo que he tenido que cargar muchísimo es que incluso personas con las que he estado de forma sentimental o amigos, en plan, eres demasiado bueno. Y esto hay muchas personas a las que nos lo dicen. Y siempre me he sentido, en ese momento he dicho, jo, es que me lo dicen como si fuese algo malo, uh-huh. ¿sabes? Pero es que yo en mi familia, mi abuela, que es la persona, por ejemplo, que bueno, murió cuando tenía 59 años y es mi referente en la uh-huh. vida, me enseñó a ser así de alguna forma. O sea, a no ir pisando a la gente uh-huh. o a ir mirando con la mirada limpia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, simplemente no me considero bueno, sino que no hago mal a nadie. Bueno, yo recuerdo tu época de Fantasy Mundo, que sí. estuviste 2, 3, 4 años. Estuve entre 3 y 4 años siendo el encargado y redactor de Juvenil uh-huh. de esa web. Y a mí me encantaban las reseñas que él hacía, porque eran reseñas que sí, tenían su parte crítica, pero sobre todo buscaba el lado positivo de los libros. Creo que es lo menos hoy en día, ¿no? Hoy creo que se inician demasiadas guerras, demasiadas polémicas. Tú tienes otra forma de pensar, ¿no? Una forma diferente, que es un poco parecida a lo mejor a la que tengo yo. Es que yo creo que, fíjate que en ese momento, por ejemplo, escribía para mí, pero no era autor ni nada, y siempre pensé en todo el trabajo que había detrás de un libro. Uh-huh. Entonces, creo que muchas veces lo que falta es empatía. Uh-huh. Y creo que tú tienes que pensar que la persona que... A lo mejor el libro no es bueno, a lo mejor a ti no te gusta. Pero gustarle a otro. Claro, pero a lo mejor ese libro ayuda a alguien, evade a alguien, hace sonreír a alguien. Y con que haga sonreír a una persona, el libro está bien ya. Hablando un poco más de ti, como persona, ¿cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto? Pues mira, mi mayor virtud, yo creo que voy a decir que me considero una persona bastante empática. Uh-huh. O sea, creo que soy comprensivo y eso muchas veces me ayuda a ponerme en situaciones en las que no he estado. Y un poco a escuchar, ¿no? Y a verlo todo un poco desde la calma. Y mi mayor defecto, creo que
Parece que no, pero en, por ejemplo, en casa tengo muchísimo carácter. ¿Ah, sí? Sí. Y yo creo que también mi mayor defecto, yo pensaba que lo había dejado atrás, pero creo que mi mayor defecto es a veces idealizar demasiado las cosas. Uh-huh. Y eso me pasaba mucho antes. De hecho, cuando yo escribí Cómo me te atreves, idealizaba muchísimo el amor. Y eso se nota en el libro. Para mí el primer libro es totalmente la inocencia. De creer que, bueno, pues que todo es muy bonito y tal, aunque haya matices, pero idealizar todo, pues al final eso hace que lo pases mal. ¿Crees que si lo escribieras ahora, Cómeme si te atreves, lo escribirías de la misma manera que lo escribiste la primera vez? Para nada, no tendría que ver, no tendría nada que ver de la primera palabra a la última palabra. No sé si yo sería el mismo si no lo hubiese escrito, porque todo lo que escribo intento que me ayude, pero si lo escribiese ahora sería diferente porque las cosas que me preocupan ahora son diferentes. Son distintas a... Y yo también soy distinto. Uh-huh. Entonces, las cosas que me gustan, las cosas que me preocupan, mi forma de escribir también es diferente. O sea, es la misma, pero vas mejorando. Uh-huh. Entonces, no creo que tuviese un poco la pureza que a lo mejor tiene el primer libro, uh-huh. ¿no? Que el primer libro además lo escribes sin fechas editoriales, sin nada, entonces lo escribes con una naturalidad y porque te sale, o sea, por amor al arte, que además esta frase es tan maravillosa porque cuando escribes es por amor al arte. Es realmente eso, ¿no? Take me somewhere we can be alone, I'll be waiting on this left to do is run. Sneak out to the garden to see you. We keep quiet 'cause we're deep with news. So close your eyes. Escape this town for a little while. 'Cause you're Romeo and we scattered later. And my daddy says stay away from Juliet. But you were everything to me. I was begging you, please don't go. Yo creo que tú eres una especie de experto en literatura juvenil. Bueno. Es un poquito, sí, ¿no? Bueno, hay muchos años en esto. ¿En qué momentos crees que está la literatura juvenil en España y de lo que viene de fuera? Yo creo que está en un buen momento porque creo que está saliendo muchísima literatura juvenil revolucionaria, que reivindica cosas, y eso está bien. Pero aparte de eso, creo que también hay muchísima variedad. Uh-huh. Creo que antes ibas a las mesas de juvenil y más o menos era lo mismo. O sea, si fantasía o romántica. Sí, fantasía o romántica. Y ahora pues quizá puedes elegir entre distopía, fantasía, crossover... Uh-huh. O sea, puedes elegir un poquito de todo. ¿Crees que se infravalora la literatura juvenil? Sí. Tenemos amigos que también son autores de juvenil. A mí directamente no me ha pasado. Pero yo sí he visto incluso familiares preguntando a amigos míos, ¿y cuándo vas a escribir un libro serio? Sí, un libro. ¿Sabes? O a mí, sí que quizás sí que me ha pasado de preguntarme a algún familiar o algún amigo. Pero este libro es como para gente joven, ¿no? Uh-huh. Que es como para gente joven. Es como de menos, ¿no? Sí, como menos serio y tal. Y es en plan de, pues es que no lo entiendo. O sea, hay ciertas cosas que no termino de entender, porque realmente tú cuando estás leyendo un libro, lo único que existe es lo que te genera ese libro. Uh-huh. ¿Qué más te da que la protagonista tenga 17 o que la protagonista que tenga 30? Quizás sí es cierto que el libro te gusta o no, depende del momento en el que tú estés. Uh-huh. Entonces, pero es que eso puede pasar, yo que sé, a lo mejor si estás muy bien con tu pareja, pues lees un libro de desamor y no te sientes identificado. Uh-huh. Y no por eso reniegas de los libros de desamor, sino que no es el momento. Entre Crepúsculo, Harry Potter y After, ¿con qué te quedas? Tú quieres que me maten, ¿no? Yo creo que se te echa encima los fandom de los otros dos. A ver, yo, por gusto personal, me quedo con Crepúsculo. Crepúsculo. Porque fue la saga que me leí del tirón, que esperé con muchísimas ansias. A mí, personalmente, me encanta cómo escribe Stephanie Meyer. Iba a decir, Stephanie Perkins. Me encanta cómo escribe Stephanie Meyer. Creo que... se la ha atacado demasiado. Sí, ¿verdad? Sí, creo que se la ha atacado demasiado. Creo que cuando algo triunfa, de repente es como... Sí, se critica bastante.
Y a mí me gustó un montón, o sea, es lo que es una historia romántica y es lo que es, y se nota que ella tiene ciertos pensamientos, pero a mí la historia me encantó, me la leí del tirón. Sin embargo, con Harry Potter, pues me quedé en el tercero, pero porque... ¡Cuidado! No, lo cogí mayor, ¿sabes? Entonces, sí. Pues me quedé ahí, sin embargo las pelis me gustan. Uh-huh. Y el otro cual era... After no lo he leído, no, ni en principio lo leeré porque no me llama. No, pero oye, la atención. Genial. Y no hay que ponerse en contra de ningún libro. Esto es una cosa personal mía. Es ficción. Y bueno, lo dejo ahí. Y además es que, eso que hablábamos antes, a ti no te gusta, pero hay gente a la que sí. Sí, entonces hay que respetarlo. Dentro de que se sepa que lo que se está leyendo es ficción, uh-huh, que es importante, pues ya está. Yo me quedo con El Señor de los Anillos, para no mojarme mucho. Y bueno, ¿has visto Por 13 razones? Sí. La serie, ¿no? Sí, porque el libro no lo he leído y la serie me ha encantado. Me parece muy necesaria, me parece que la interpretación de la protagonista, de Hannah Baker, que la actriz no sé cómo se llama, me parece alucinante. Me parece que es una serie que... ¿Hay que poner los coles? Sí, es que creo, o sea, creo que por 13 razones es una serie muy necesaria y que hacía falta ya, porque creo que trata temas del día a día... De una manera muy clara, dura, ¿no? Quizá sí, dura, muy clara. Pero es que creo que es necesario. Uh-huh. Creo que para que las personas y los adolescentes vean el problema, tienen que verlo de cara, uh-huh, de frente. Y he visto entrevistas de la actriz y decía que escenas bastante duras, pues se las preparaba de la forma más incómoda posible, porque es incómodo. Está hablando del suicidio y es algo muy duro y es algo muy heavy. Suicidio, violaciones, es una serie. Que afecta. Es una serie dura. Sí, es dura. Pero es verdad que hay que verla, ¿eh? Y leer el libro si podéis también. Yo he leído el libro también. Yo tengo que leerlo. Lo que pasa es que una vez que ves la serie ya es como que te da más... Y aunque me riñan, en esta ocasión para mí la serie es mejor que el libro. Perdón, ¿eh? Lo dice muchísima gente. Pero me ha gustado más la serie que el libro. Lo dice muchísima gente que es mejor. Y por eso también me da más cosa leer el libro. ¿Y en qué estás metido ahora, Dani? Bueno, pues publicó novela a principios de 2018. No puedo contar mucho de ella, pero bueno, publicó novela. Lo estás escribiendo ahora, ¿no? Sí, estoy en ello, sigue en mi línea, pero creo que es un paso más. Uh-huh. Y bueno, iré soltando cositas por las redes sociales. No vamos a decir ni editorial ni nada, ¿no? Todavía. No, de momento no. I'll be waiting, all that's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Romeo, say I'm here, they're trying to tell me how to feel. This love is difficult, but it's real. Don't be afraid, we'll make it out of this mess. It's a love story, baby, just say yes. Oh, oh. Oh, oh. I get tired of waiting. Bueno, Dani, mil gracias por haber venido. Pero bueno, antes de que te vayas, antes de que te vayas, pues te quería regalar la gorra auténtica Blue Jeans y la taza de Píntalo de Blue. A los raperos. Todas rejas. Y nada, que mil gracias por todo. La canción que habéis estado escuchando hoy es de Chris Monet, que es una chica que canta, bueno, ya la habéis escuchado, es de Fábula. Chris, un besito muy grande y mil gracias por participar. Y nada, chicos, que espero que veáis el libro, que compréis el libro de Dani. Y bueno, pues si no os habéis suscrito al canal, pues suscribíos. Y nada, que hasta la próxima. Tired of waiting, wondering you are ever coming around. My venue is fading. When I met you onto the outskirts of town, and I say, Romeo, say I'm here, I've been feeling.
Big out of white dress, love story.